Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy. Esto es FMZ Games y en el vídeo de hoy, primero de todo, antes de comenzar en materia, quería daros las gracias por el apoyo que está teniendo este vídeo que os estoy mostrando aquí. Está siendo una pasada que para el tamaño de mi canal, pues la reproducción en los comentarios y me gustas que está teniendo es una verdadera locura, así que muchas gracias. Para el que no lo haya visto, pues os dejo aquí el vídeo para que le echéis un ojillo y me comentéis lo que os dé la real gana. Y nada, en el vídeo de hoy lo que vamos a estar hablando es de las novedades que tenemos a día de hoy, y justo a día de hoy, porque han aumentado el nivel máximo a 70. Aquí lo tenéis, no os fiéis de este FC porque tengo el arma mal colocada, espera un segundito. Que esto da un poquito de vergüenza ajena porque está intentando hacer el agujero de gusano y la verdad es que da hasta tirri a verlo. Ahora ya mejoramos dentro de que está súper bajo para estar en nivel 70. Bueno, vamos peleando. El crítico da un poco de sida y el resto pues distintos tipos de cáncer. Así que bueno, poquito a poco iremos mejorando. Y nada, ¿qué cositas se han desbloqueado por ser nivel 70? Pues tenemos, como estáis viendo aquí, la nueva chisma de esta, la nueva ruina, que no es nueva ruina, sino es nueva dificultad. Nos vamos aquí a ruinas, abajo del todo, la E3, aquí la tenéis, en modo difícil, totalmente completada, con los 6 cofrecitos. Ya os he dejado el vídeo, creo que lo subiré antes que este, así que ya tendréis la guía de la localización de los 6 cofrecitos. Y un poco, pues una serie de tips para que si tenéis dificultades, como he tenido yo, en cargaros al bicho, al boss final, pues que no tengáis tanto problema en hacerlo. Más cositas que se nos desbloquean al ser nivel 70. Pues algo bastante importante. Tengo que mirar el tema de drops a ver qué tal va, pero si nos vamos aquí tenemos... No se me puede olvidar hacer los contratos diarios, hablando de todo un poco. ¿Dónde es? En desafío... Te encontraré dónde es, leche. Aquí, perdón. Operación conjunta. Se nos desbloquea nuevo nivel de dificultad. Solamente lo he hecho una vez. Me han dado unas muleras que son, de hecho, las que llevo ahora mismo. Ya las he maximizado porque me dan ataque crítico y... O sea, perdón. Ataque crítico. Me dan ataque electro y ataque físico, que básicamente es lo que busco a futuro. Así que genial. Y me han subido el ataque electro y el ataque físico. O sea, que genial. En el día de hoy, pues podremos conseguir matrices de King y del señor Cuervete. Y tenemos de drops guantes que dan crítico, así que bastante rico. Y las musleras, pues que te pueden dar lo que Cristo entienda, ¿vale? Así que no sé si al subir la dificultad aumentará el drop. O yo es que he tenido suerte y me ha tocado el PT y me ha salido la muslera. Así que iré testeando y seguiré actualizando para ver qué tal va el tema del dropeo. Al ser nueva semana, pues se nos irán desbloqueando las cositas del fantasma del pasado, irán apareciendo por aquí el choque de frontera, pero algo muy importante es que se nos ha habilitado un nuevo agujero de gusano, que en este caso es Cetus, y pegan duro. Para el FC que yo tengo, pegan duros. Los que tengáis más FC que yo y vayáis mejor equipados, pues no notaréis mucho la diferencia con los anteriores. Yo los anteriores sí que me los hago, en este no he pasado el primer boss. Intentaré equiparme algo mejor y mirarme un poquito las mecánicas, a ver qué puedo mejorar, pero vamos, aquí me dan por el cucu, pero vamos, me hacen cucu tras tras, señores. Así que nada, el asalto, importantísimo, se nos ha desbloqueado ya el reino destrozado. Habrá que ver, todavía no lo he jugado, intentaré haceros una guía una vez que ya lo haya jugado y ya haya visto sus mecánicas, pues os intentaré subir una guía al canal para que tengáis pues unos tips o consejos para que podáis posicionaros mejor o conseguir mejores drops, etc, etc, si se puede. El drop en sí lo único que va a ser darte los 1200 cristales estos, los 1200 pelotitas, para que te compres algo bonito en la tienda. Y Zenit Espectral, que todavía no lo he jugado, la verdad es que doy vergüenza ajena, todavía no lo he jugado y no he conseguido matarlo nunca. O sea que a ver si esta semana hay un poquito de suerte y lo conseguimos matar. Y creo que no se me olvida nada y que no han añadido nada nuevo, no se desbloquea nada nuevo a ser nivel 70. Si veis que se me ha olvidado algo, o si veo yo que se me ha olvidado algo, intentaré dejarlo en el comentario fijado, pero creo que era todo. Estaban las ruinas, estaba la operación conjunta, estaba el agujero de gusano y las operaciones estas,
la raid está tocha. Así que, sin más, espero que os haya gustado y que estéis informados por mi cuenta. Y nada, dale un like, anda, déjale ahí un likecillo. Y suscríbete, que es gratis, coño. ¡Venga! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!